Bueno, compañeros, si les parece, iniciamos. ¿Me están escuchando? Sergio, alguien que me diga si se escucha bien. Sí, correcto, se escucha bien. Ah, bueno. Bueno, bienvenidos todos. Qué bueno que están acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Velvet Obando. Yo soy Aquela del Grupo 20 de Atillo. En un ratito va a llegar mi compañera, que es Ileana Astúa. Ella es de Tres Ríos, lo que pasa es que viene del trabajo, entonces viene un poquito tarde, pero ella es la que va a exponer conmigo. También están presentes varios compañeros del CNS que nos van a dar soporte al momento de manejar ciertas herramientas y cosas que ahora les vamos a explicar. Pero si gustan, empezamos como Dios manda y entonces vamos a hacer lo que es la oración del dirigente para que Dios nos ilumine y que todo salga bien. Entonces, hacemos un momentito de silencio, concentración y hacemos la oración. Señor, tú que me diste el deber de educar, dame ahora la alegría para trabajar, seguridad para disponer y humildad para servir. Convierte en fortaleza mi debilidad, en madurez mi inexperiencia, en habilidad mi torpeza y en serenidad mi impaciencia. Yo quiero realizar esta misión con tu ayuda generosa, así sea. Bueno, compañeros, qué bueno tenerlos acá. Les voy a contar más o menos qué es lo que vamos a hacer hoy, pero antes de eso vamos a ver unas reglas que se aplican para este tipo de conversatorios. Déjenme ver. Las normas que tenemos que seguir aquí mientras estemos en esta reunión es, por ejemplo, mantener el micrófono en silencio. Una de las compañeras del CNS nos va a ayudar para cuando tengan que pedir la palabra, por ejemplo, que este es el segundo punto. Lo de tener el micrófono en silencio es más que todo para que no se metan sonidos externos y poder entender bien lo que se va a hablar. Para pedir la palabra, presionen la marca levantar la mano. Eso ustedes lo van a poder ver. Déjenme ver. Gilberto, ¿usted me acuerda dónde era que estaba? Me gusta Claro, leer. buena, A ver, buenas perdón. noches, Velvet. Sí, bueno, gracias, Perdón. Dani. Sí, igual, aquí exactamente donde está en la lista de participantes, abajo en su pantalla, en la barra, donde da clic participantes, usted se va a ver ahí y si se posiciona, en su nombre va a poder abajito donde dice levantar la mano y va a poder ahí entonces, para que veamos que usted desea participar. Exacto, más que todo en momentos en que tengamos algún tipo de pregunta o algo así, entonces ya ustedes ven cómo lo pueden hacer. El uso de la cámara es opcional. Lo que sí es, si tienen la cámara puesta, les pedimos que no se muevan mucho como para no crear ahí un movimiento medio extraño. Y para utilizar el chat, ahí pueden hacer los comentarios que quieran o hacer las consultas que quieran. Va a estar una de las compañeras también o compañeros a cargo del chat. Y ahí se cuenta con el personal de apoyo para brindar respuestas. Para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a hacer hoy, es importante primero que tengamos claro que nosotros como viejos lobos y viejas lobas, vamos como organización a salir adelante. Con este tiempo de la pandemia y como nos han cambiado las reglas del juego, tenemos que ver cómo nos acomodamos, uniendo esfuerzos. Y preservar nuestro espíritu sin entrar en crisis y preparándonos para la continuidad, para lo que el futuro nos depare, pero ante todo haciendo frente a una realidad que nos pone en pausa y velar lo que realmente es un programa forjador de valores, desarrollo de habilidades, de interés en las personas como una gran hermandad. O sea, nosotros tenemos muchas habilidades desarrolladas durante todos estos años, hemos aprendido muchas cosas. Y aunque estemos ahora con las reglas del juego diferentes, nosotros podemos salir adelante. Y hoy les vamos a dar una manita y muchas ideas de cómo se puede hacer eso en el caso de Maná. ¿De qué hablaremos hoy? ¿Cómo puedo hacer yo, como viejo lobo o vieja loba, para apoyar y fortalecer la progresión personal, motivando el autodesarrollo en los protagonistas del programa en circunstancias especiales? ¿Cómo hacemos nosotros para que el programa, que siempre lo hacíamos en persona y en vivo y a todo color, lo podamos hacer ahora desde nuestras casas?
Entonces vamos a ver tres temas importantes. Uno de ellos es el programa educativo, luego lo que es la progresión personal, que es importantísimo, y el contexto y situaciones especiales que estamos trabajando el día de hoy y que tenemos ya más o menos unos 3 meses de estar en esta situación. Más adelante ustedes, bueno, van a poder ir haciendo preguntas y todo, pero vamos poco a poco. Primero, aquí vamos a aprovechar las manitas o el chat. Yo quisiera saber qué entienden ustedes por programa educativo. Entonces, si alguno quiere decirlo, qué es lo que le parece que es el programa educativo, o si lo quiere decir por chat, adelante. Ahí ponen las manitas y los compañeros me ayudan. Sin vergüenza, tranquilos, acuérdense que aquí estamos todos aprendiendo y así es como nos ayudamos. Entonces, ¿qué entienden ustedes por programa educativo? Perdón, nada más para hacer una aclaración, a las personas que no le aparece en participantes para levantar la mano, pueden buscarlo en 3 puntitos, donde les aparece más, ahí les aparece, porque dependiendo del celular o de la configuración del Zoom, no les aparecen participantes, entonces para que sepan que están las dos opciones. A ver, algún viejo lobo, vieja loba, ¿quién dijo miedo? Adelante, sin temor, sin temor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué entienden por programa educativo? Y también pueden usar el chat. Es como para tener una idea de qué es lo que estamos pensando o qué nos parece a nosotros que es eso. ¿Hay alguno? Estamos por aquí pendientes en el chat, Velvet, así que apenas ya la gente, seguro mientras redacta y nos escribe la idea, pero apenas ya lo tengamos acá también te lo comparto. Eso es algo muy importante y es una base enorme para nosotros, el programa educativo. Es el que, bueno, no les puedo soplar, ¿verdad? Vamos a esperar primero a que digan. Pero sí es muy interesante saber, cuando nosotros nos dicen programa educativo, qué es lo que se nos viene a la mente. ¿A qué nos suena? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué escuchamos por ahí? Para poder ubicarnos antes de poder ver el resto de las cosas. Entonces, si alguno tiene una idea. Por acá, Velvet, mientras tanto en el chat, Victoria nos comparte que el programa educativo es todo lo que nosotros compartimos dentro del grupo. Muy bien. También nos comparte Rebeca Hernández. Hola, para mí el programa educativo es como la guía que nos indica qué y cómo trabajar con los chicos y las chicas. Va bien ubicado, sí. También Paula Mora nos dice, un programa educativo son pasos a seguir para orientar a los muchachos. Bien, van muy buenas las ideas. Va bien ubicado. Nos comparte también por acá otras personas, FAO61. El programa educativo, dice, es un documento que nos permite organizar y detallar un proceso que nos brinda una orientación. Y sí. Marcela Harkin nos dice, es un sistema de trabajo que trabaja bajo objetivos y competencias para los lobatos y lobesnas. Muy bien, todos son ideas, todos acá parte de... Tenemos una manita levantada de Dora Nigro, entonces le voy a dar la palabra. Doña Dora, bienvenida. Bienvenida, tiene que darle usted la opción también de permitir, ya le puse reiniciar su audio, pero tiene que habilitarlo usted también. Buenas noches a todos y a todas. Para mí el programa educativo es el norte que tenemos que seguir, es el sinnúmero de objetivos que debemos ir cumpliendo todos los días en nuestro proceso como dirigentes para poder llegar a las metas que necesitamos. Y el programa educativo no es negociable, ¿verdad? Es una disposición. El programa está ahí, lo que es... y donde tiene que entrar la creatividad de los lobos viejos y de todos es cómo aplicarlo, la manera, digamos, creativa en que podemos aplicarlo, pero es el norte a seguir. Muy bien ubicada. ¿Alguien más? Les recuerdo, por cierto, perdón que no les dije, este conversatorio vamos a tener 1 hora y media, estaríamos finalizando a las 8:30 para que tengan una idea. Adelante.
Por acá Jordan Solano nos dice, ¿es el orden de los objetivos que vamos a evaluar? ¿De qué manera? Jorge Navarro nos comparte, ¿es la forma organizada para trabajar con los lobatos? Por acá también María Marciano dice, ¿son los lineamientos para desarrollar las actividades basados en las características particulares de los protagonistas? Sí, muy bien. Cuando era de día. Hay un micrófono activado. Ya, ok, gracias. También nos comenta por acá Priscila Arias, desarrollar un contenido que nos ayude a lograr los objetivos que deseamos con los chicos y chicas. Baguira 290 nos dice, es la guía que debemos desarrollar en cada área del movimiento Scout. Por acá Teresita dice, es un detalle de objetivos para compartir las enseñanzas y experiencias de aprendizaje. Adolfo nos comenta, es un programa educativo, programa educativo es todo lo que hacemos como actividades y enseñanzas por medio de documentos, manuales y otros medios con los que se puede enseñar o instruir algo. Excelente. ¿Ves? Si va muy, muy bien ubicado. Junto con esta, ahora vamos a ver lo que es la definición formal, pero sí están muy bien. Nosotros decimos, ¿qué entendemos por programa educativo? Y ya vimos el montón de cosas que nos están diciendo. Aparte de eso, y ya viendo ustedes más o menos cómo es, déjenme ver. ¿Cambia el programa educativo en circunstancias como la actual? Que fue una de las cosas que dijo doña Dora, ¿verdad? En esta circunstancia actual que tenemos ahora, ¿el programa educativo podría llegar a cambiar? Las experiencias, las vivencias, lo que hay que enseñar y todo ese tipo de cosas que ustedes dijeron. Entonces, una segunda intervención, ya sea en el chat o ya sea levantando la mano. ¿Piensan ustedes que cambia el programa educativo en circunstancias como la actual, lo que nosotros debemos enseñar? Tenemos en la palabra a Baguira 67. Vamos a darle vamos a activarle el audio. Tal vez, Baguira, si nos cuenta cuál es su nombre, ya le puse acá activar su audio, tiene que activarlo usted también. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, correcto. Ok, mi nombre es Cindy, soy de la 67. Yo creo que no debe de cambiar. Creo que al principio nos asustamos y pensamos que ahora sí, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer con el ciclo programa? ¿Qué íbamos a hacer con el programa? ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a seguir? Pero conforme han pasado los días, creo que no debería de cambiar. Lo que tenemos que hacer es buscar la estrategia para poder aplicarlo por medio de las redes. Pero creo que sí se puede seguir trabajando. Muy bien. Muchas gracias a Cindy. Tenemos a Racha de la 79, le vamos a dar la palabra. Racha, nos comparte su nombre, por favor. Ya le puse el audio. Tiene que darle también la opción de activar el audio, usted. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí. Adelante. Buenas noches, Amy Vargas, para servirles. Pues creo que no debería de cambiar, ¿verdad? Porque trabajamos bajo un programa ya establecido. Lo que debemos de hacer es adaptarlo y organizarnos de manera que los protagonistas puedan entendernos de la mejor forma a pesar de la distancia. Creo que el contacto con ellos, por ser más pequeños, la compañía nuestra les hace muchísima falta, pero el que nos sientan ahí cerca, presentes y cercanos, también les ayuda, porque parte de toda esta crisis del COVID nos lleva no solamente a los adultos a un aislamiento, sino a ellos también, y se convierten en verdaderos héroes, porque nosotros los adultos, algunos tenemos que salir a trabajar y cada uno sigue con su vida, pero ellos están ahí como en el limbo, ¿verdad? Y el que nos puedan por lo menos contactar por medio de un chat, por medio de una llamada, por medio de Zoom, nos mantiene cerca, entonces no debería de por qué haber ningún tipo de variación, más bien seguir reforzando para que no nos abandonen, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Tenemos también en la palabra, si gusta, Velvet, le damos la palabra al compañero que queda y luego usted puede seguir con su intervención. Tenemos a Daniel Tristán. Bienvenido, Daniel. Ya le estoy activando su audio. Tiene que activarlo usted también. Daniel. Daniel, ¿nos escucha? Tiene que activar su audio. Bueno, creo que no. No sé si me... Velvet, si gusta, mientras tanto, mientras Daniel tal vez resuelve el audio, le comento un poquito lo que hay en el chat. Está bien, más bien un momentito nada más, Natalia, si puede ver el WhatsApp que Ileana Sua está tratando de ingresar, a ver si le puede ayudar con el enlace. Perfecto. Adelante, Gilbert. Gracias. Bueno, por acá tenemos bastantes comentarios. Tenemos por acá a Jenny, aquel 87, que nos dice que no debería de cambiar, que es solo una adaptación y tratar de hacer programas atractivos utilizando los medios necesarios ante la situación. Sí, también tenemos por acá a Olga Esquivel, que en esta bonita discusión nos dice sí, sí debería de cambiar, la forma de enseñanza es diferente, ya que no es lo mismo estar en vivo que por chat. Además, no todos los novatos pueden ingresar por alguna herramienta virtual, esto por diferentes circunstancias. Lo que no debemos es dejar de hacer nuestras reuniones. Y por acá, o tal vez uno más que le pueda compartir, nos dice José Armando Chacón, no cambia, solo tenemos que ocupar unas nuevas herramientas. Nos dice que es aquella del grupo 4 de El Salvador. Ah, de hasta por allá. Qué bueno, bienvenidos. Que nos están. Bienvenidos. Bueno, muy bien, la verdad que sí están bastante ubicados en todo eso. Entonces ahora vamos a ver cuál es el significado oficial, digamos, de lo que es el programa educativo. Y así nos vamos a arrancar con todo lo demás. El programa educativo es el conjunto, y se los voy a leer así textual, ya después lo vamos viendo de a poquito. Es el conjunto de experiencias de aprendizaje desarrolladas a través de la aplicación del método Guía y Scout para que la niñez y la juventud alcancen el propósito del movimiento. ¿Y cuál es el propósito del movimiento? Ahí también lo tenemos. Contribuir al desarrollo de los niños, niñas y jóvenes para que alcancen su pleno potencial en las dimensiones ética, física, intelectual, emocional, social y espiritual, como individuos que ejercen una ciudadanía responsable, como miembros de su comunidad local, nacional e internacional. Entonces, el programa educativo es todo lo que nosotros les enseñamos. Y nosotros tenemos también muchísimas herramientas para poder enseñarles y darles esa experiencia de vida que ellos tienen. Para eso tenemos el propósito. Tenemos los principios, tenemos el método Guía y Scout, tenemos la ley, tenemos todo lo que son las áreas de crecimiento. O sea, cada una de esas herramientas que nosotros utilizamos cada semana para enseñarles cosas es lo que nosotros usamos para poder llevar a cabo el programa educativo. Ustedes saben que más nosotros, al ser lobateros y lobateras, cada uno de nuestros chicos son hojitas en blanco. Y entonces las experiencias que les damos nosotros a ellos, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido durante toda nuestra vida, les sirve a ellos muchísimo para poder desarrollar sus habilidades y para poder alcanzar cosas que tal vez al no estar en Guías y Scout les tomaría un poco más de tiempo. Entonces nosotros podemos enseñarles a ellos muchísimas cosas que les va a simplificar la vida y que les va a ayudar en muchas cosas de la vida, en todo lo que ellos hagan, ¿verdad? Y más que nosotros les enseñamos desde un montón de cosas, ¿verdad? El hecho de tocar las áreas de crecimiento es una formación integral increíble que nosotros hacemos con cada uno de los chicos que están a nuestro cargo. Aquí, por ejemplo, una vez que nosotros vemos que es el programa educativo, tenemos el punto central de nuestro trabajo, que es la progresión personal. Ustedes saben que para la progresión personal nosotros tenemos que conocer a los chicos que están a nuestro cargo. Algo que se hacía, digamos, un poco más fácil cuando nosotros estábamos con ellos, pero tampoco tanto, ¿verdad? Ahora la tecnología permite muchas cosas. Para poder hacer la progresión personal, ustedes tienen que conocer lo que tienen en sus manos. ¿Cómo son los chicos? Por eso uno hablaba hacia el expediente, hablaba con el papá y la mamá. Si tiene la opción, averiguar en la escuela cómo estaba,
de qué religión es, qué padecimiento tiene, cuáles son sus gustos, sus habilidades, y toda esa información, aparte de verlo en acción en la manada, nos daba a nosotros todos esos insumos que nosotros requeríamos para poder llevarle la progresión personal, porque no todos son iguales. Entonces, lo que uno necesita puede que el otro no. Lo que uno tiene, qué sé yo, hay lobatillos y lobatillas que, por ejemplo, nosotros tenemos que darle seguridad porque son muy tímidos, mientras que hay otros que son terriblemente extrovertidos, ¿verdad? Entonces, el hecho de conocerlos a ese punto es lo que a nosotros nos permite poder llevar la progresión personal. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros en esta circunstancia actual? Muchos lobateros habían llamado y habían dado el aviso de que en el momento en que empezó la pandemia es como que se detuvieron, ¿verdad? No hicieron más reuniones, no sabían cómo hacer, aparte que fue un tiempo de acomodo para todos, de cómo algunos con sus trabajos, otros ya estar a hacer teletrabajo en la casa, otros cambiar los horarios y todo ese tipo de cambio, de trastorno que se hizo incluso a nivel internacional. Entonces muchos dirigentes pararon su trabajo. A raíz de eso fue que salieron una serie de cosas que poquito a poco nos han ido levantando otra vez y nos dan ideas para poder seguir adelante con el trabajo que tenemos nosotros tan importante, que es mantener la manada. Entonces, en este caso, progresión personal, ¿qué tenemos que ver? Nosotros tenemos, como estamos ahora, averiguar varias cosas. Antes de hacer cualquier programa y todo lo demás, tenemos que averiguar varias cosas sobre nuestra manada. Primero, ¿cómo están las finanzas? ¿Cómo están nuestros chicos? ¿Cómo están sus familias? ¿Se quedaron sin trabajo los papás o están bien? ¿Trabaja solo uno y el otro no? ¿Les cambiaron el horario? O sea, ¿qué fue lo que sucedió a nivel dinero con esa gente? Recordemos algo muy importante, esta información es confidencial, ¿verdad? No, el hecho de que lo sepan los viejos lobos es para poder trabajar en pro de ayudar al lobato y a la lobata y si es posible a la familia. Entonces, toda la información que ustedes obtengan es confidencial. Finanzas, bueno, ¿cómo está esa familia a nivel dinero? La brecha tecnológica. Como decía ahora una de las dirigentes de las viejas lobas que opinó, tienen acceso a una computadora, tienen internet, tienen minutos para poder hacer, como estamos haciendo nosotros ahora, una videoconferencia. Puede ser que tengan, que sean prepago y solamente tengan 10 minutos o 5 minutos para poder estar un momento y compartir, o del todo no tienen nada. Entonces tenemos que averiguar, ¿saben usarlo? Esa es otra, ¿verdad? Tenemos que averiguar cómo está la situación a nivel tecnología en las casas de nuestros chicos. Realidad social. ¿Cómo están ellos dentro de su familia y a nivel sociedad? Por ejemplo, sus vecinos. Puede ser que sea una zona que hay un gran contagio, como ahora se está dando en la parte norte del país. Puede ser que no. Puede ser que no haya nada todavía por esos sectores, que esté muy sanito todavía y nadie se ha infectado. Puede ser que sea una zona peligrosa, puede que no. Que se puede salir, puede que no. O sea, son todas esas preguntas que nosotros tenemos que averiguar de cómo está el entorno. ¿Vive mucha gente en esa casa o es solo el lobato con su mamá o el lobato con mamá y papá? ¿O es una casa pequeñita donde hay mucha familia? Todo eso, la realidad del lobato y la lobata. El tiempo y los estudios. Nosotros, por ejemplo, puede ser que nos lleguemos a entusiasmar mucho con lo que vamos a hacer y entonces queremos reunirnos con ellos el martes y después nos vemos el viernes otra vez y el sábado otro ratito y no, ¿verdad? Nosotros tenemos que averiguar cómo está la situación. Ellos estudian todos los días, muchos ya siguen la escuela como si no hubiera pasado nada, se tienen que conectar, tienen que hacer muchas tareas, muchos trabajos, tienen que hacer exámenes, sigue el catecismo, si tienen clases especiales. Entonces, averiguar cómo está el horario de ellos para nosotros saber con qué tiempo contamos para poder trabajar. Tiempo en el movimiento. En este caso, nosotros también, al ver los expedientes y toda la información que tenemos de lobato y la lobata, y tenemos que ver, no es lo mismo un lobato que entró, por ejemplo, ahora en marzo y apenas le dio el tiempito y ya entramos a la pandemia, a una lobata, por ejemplo, que tenga 2 años de estar en manada. Entonces, dependiendo de ese conocimiento, también es otra situación que hace que nosotros trabajemos a cierto nivel con el programa que vamos a hacer. Importantísimo. Una vez que nosotros averiguamos todo eso, ¿para qué es?
no podemos ser un lujo o una carga para la familia. Cuando nosotros tenemos todo ese conocimiento, cómo está la situación, si están bien, si no están tan bien, si todas las familias cuentan con las posibilidades o la mitad de la manada no cuenta con nada de eso, entonces nosotros tenemos que adaptar el programa a eso, de manera que no seamos una carga para una familia que generalmente a estas alturas están muy estresadas, ¿verdad? Mucho trabajo, mucho cansancio. Recordemos que si hay algo que nosotros le dijimos siempre a los papás y a las mamás de manada es que nosotros somos ayuda y somos un apoyo para que ellos puedan seguir adelante y ayudarles con sus chicos en las cosas que necesiten. Entonces, cuando nosotros hacemos programa, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? No convertirnos en una carga que más bien para ellos sea un trabajo extra, guías y scout, ¿verdad? Denme un segundito. Estoy esperando a Ileana, que les decía. ¿Todavía no la han visto, Natalia? ¿O Gilbert? Hola, Ileana, hola. Está por ahí, si no me equivoco. Es ajá. Está, Ileana tiene su micrófono silenciado, se lo voy a activar en este momento. Ah, bueno, qué dicha. Ileana estuvo, para que sepan ustedes, ella es una de las creadoras de los libros de sabiduría. Entonces, es una persona increíble que sabe muchísimo, que trabaja con niños, aparte del kinder que tiene. Entonces, es pura calidad lo que llegó. Bueno, muchas gracias, Velvet. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Dile. Sí, 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 correcto. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes, porque sí, son momentos nuevos que estamos viviendo y que, como decían, la vida no cambia, el programa no cambia, lo que tenemos que cambiar somos nosotros y nuestras maneras de enfrentarnos a lo nuevo que tenemos que vivir. Gracias a Verbe también por invitarme a compartir con ustedes. Veo que estamos ya con sugerencias, ¿verdad, Verbe? Para... Sí, de una vez que uno obtiene ya toda la información, ¿cómo podemos arrancar? Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Son sugerencias, dependiendo de la manada, ¿verdad? No es lo mismo, todas las manadas son distintas y las situaciones son distintas. Esto que les tenemos a ustedes son sugerencias de cómo pueden empezar a trabajar una vez que tienen toda la información. Entonces, Ile, si quiere, lo presenta a usted. Bueno, entonces, como estaba hablando Velvet, ¿verdad? No solo tenemos que conocer a nuestro muchacho o a nuestros muchachillos, ¿verdad? Los chiquitillos que tenemos en las manadas, sino que tenemos que ver todo el contexto social y familiar que estos chicos tienen. Y una vez que tenemos esa información, o por lo menos hemos vislumbrado por dónde van los derroteros en cada casa, ¿verdad? En cada casa se cuecen habas y en la mía calderada se dice, ¿verdad? Entonces, cada vez que ya nos encontremos con estas particularidades de cada uno de los muchachos, podemos esbozar un pequeño plan de trabajo, ya sea trimestral o mensual, ¿verdad? Ahorita mismo, yo que también soy maestra y comparto con algunas tal vez de ustedes esta situación, estamos como que al día, vamos trabajando como que al día todas las situaciones que se nos van presentando. Entonces, un trabajo tal vez trimestral nos puede ayudar para ir como vislumbrando qué podemos hacer y cómo podemos acercar este programa a los muchachos y decirles que sí, que estamos aquí, que vamos a seguir con ellos trabajando y conectándonos, ¿verdad? Es importante recordar que para ellos, para muchos de ellos, el Guías y Scouts de Costa Rica es también una puerta de felicidad, es un sitio donde ellos se sienten seguros, se sienten queridos, se sienten aceptados, y eso es también una cosa importante trabajar en estos momentos donde ellos están recluidos en sus casitas, ¿verdad? Y donde no tienen este contacto con sus compañeros y con sus iguales. Es importante también abrir el grupo de WhatsApp para informar a los padres, ¿verdad? Casi la mayoría, creo que en todas las manadas tenemos ya abierto un grupo de WhatsApp para informar a los padres, pero es importante, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo los chiquitillos del kinder, no me puedo conectar con ellos. No podemos hacer reuniones con ellos de día,
porque la mayoría de los papás están trabajando o están en teletrabajo y cuando sueltan sus computadoras, si es que las tienen, pueden soltarlas por ahí de las 6:30 de la tarde. Entonces, a esa hora es cuando nosotros en el kinder nos reunimos con los chicos. Entonces, ya los tenemos en pijamas, la mayoría. Entonces, pues hemos hecho algunas actividades con ellos, pero previamente hablamos con los papás de lo que vamos a hacer en la reunión, por si necesitamos algún material o si necesitamos que ellos tengan algo preparado con anterioridad, que lo tengan ya listo. Entonces, esa es otra manera de trabajar con los padres. Por lo general, tenemos que escoger una plataforma. Para usar esas plataformas, también tenemos que preguntar a los padres cuál plataforma tienen ellos o con cuál pueden trabajar y cuál les queda mejor o más fácil de usar. Hemos tenido a nivel de clases algunas plataformas que son buenas, pero que son más complicadas para los chiquillos o para incluso los mismos padres de familia, que son los que nos tienen que ayudar en este sentido. Entonces, hay que escoger una plataforma que sea gratuita para que toda la mayoría pueda acceder a ellas y también que sea de fácil uso. Practicar con los padres antes de la primera reunión, eso es súper importante porque estamos aprendiendo haciendo, ¿verdad? Como dice nuestro método. Y entonces también hay que ver cómo nos podemos conectar con los papás y cómo nos podemos también conectar con los chicos. Ahí dice también, porque no todos tenemos el acceso, como decía también Velvet en algún momento, a las cuestiones digitales. Si algún miembro no puede participar, buscar otra alternativa para mantener el contacto, ¿verdad? Gracias a Dios, WhatsApp ya tiene videollamada, entonces también podemos utilizar esa si los muchachos no se pueden conectar. La reunión en Zoom la podemos grabar y tal vez pasársela al muchacho después que no ha podido conectarse o que en algún momento pues se pudo conectar y se hubo cualquier situación a nivel de internet y ya no pudo seguir en la reunión, pues podemos grabar estas reuniones y poderlas, se las podemos pasar después también. Y súper importante, revisar los libros de sabidurías 1, 2, 3 y 4, porque en estos libros hay demasiadas ideas que ustedes pueden tomar de ahí para poder plantear estas reuniones y hacerlas más amenas a los chicos a nivel de Zoom, ¿verdad? O de la plataforma que ustedes vayan a manejar. Es importante, en el libro de Sabidurías 1, ustedes tienen todo un ciclo de programa para empezar, digamos, con los chiquitillos, con los nuevos que están llegando a la manada, pues en ese libro de Sabidurías 1 tienen el primer ciclo de programa de cualquier manada. Entonces, para poderlos imbuir o meterlos en ese fondo motivador nuestro que es la selva. Entonces, todos esos son las cosas que ustedes pueden manejar y que pueden utilizar. Sabidurías 4 es el libro de las especialidades, donde hay un montón de proyectos que los chicos pueden ir haciendo tal vez desde casa, sin cargar mucho las tintas, ¿verdad? Porque ya están con sus clases virtuales, pero sí pueden hacer algunos de sus proyectos y hacer sus especialidades y aprovechar este tiempo para ir adelantando sus especialidades en casa. No sé si hasta el momento tendrán alguien alguna pregunta o algo así, o prefieren esperar al final cuando veamos ya el resto de los... Ahora lo que les tenemos son unos tips, ideas. Recuerden que esto de sugerencias, como les digo, una vez que ustedes investiguen y averigüen bien cómo está la situación de sus manadas, así es como aplican las cosas. Esos son solo sugerencias para tener una idea de por dónde puede empezar el camino para trabajar, aunque hay muchas manadas que ya están haciendo reuniones sábados y hacen todas sus actividades y todas están muy avanzadas, hay otros que no, que hasta este momento tal vez van a empezar a trabajar. Entonces no sé si alguien tiene alguna consulta o en el chat antes de continuar.
Por el momento no hay ninguna manita levantada. Si alguien quiere participar, recuerden que pueden levantar la mano o intervenir también por medio del chat. Si no, seguimos entonces. Seguimos. Bueno. Creo que se puede, sí, se puede continuar. De todas maneras, recordarles, si alguien no encuentra dónde levantar la manita, pueden activar su video y nos hacen una seña y nosotros les estaremos viendo y dando la palabra. Ok, algunos de los tips que tenemos para trabajar, por ejemplo, es, bueno, importantísimo, como lo dijimos hace un ratito, mantener los horarios de manada como eran antes. Aunque uno se entusiasme y todo eso por consideración a las familias, si ustedes se reunían los sábados de 1 a 2:30, bueno, tratar de hacerlo si no se adaptan. Si no el domingo en la mañana o el domingo en la tarde o lo que decía Ile, ¿verdad? Que entre semana pues no porque están trabajando o el sábado están haciendo teletrabajo, entonces no tienen acceso al celular o a la computadora. Entonces ustedes adaptan ese tiempo. Puede ser que la reunión tome un poquito más. Puede que la reunión, las primeras, tome poquito tiempo. Eso, lo importante es empezar, ¿verdad? Empezar a hacer las reuniones y mantener el lazo con los chicos para que ellos sientan que todavía están en la manada, que todavía son parte de ese grupo especial. Está Kela, que está Balú, que está Bagira, y que entonces ellos se sientan parte de ese grupo especial que les encantaba ir siempre los fines de semana. Una vez que se hace reunión, acordarse, así como lo hicimos nosotros al inicio, hacemos la oración. Puede ser que un lobato o la lobata tenga una oración diferente, entonces está bien. Se saluda la bandera, se hace toda la rutina inicial. Incluso está el vacilón de que porten su uniforme y que su pelaje esté bien presentado. Puede ser que se dé el vacilón y ustedes les pidan a todos, viéndolos ahí en las pantallillas, que les enseñen las garras, aunque uno no vea nada, ¿verdad? Pero es parte de esa cosa bonita de estar en la familia feliz, que es la manada. Algo importantísimo, para los que van a empezar, o los que ya empezaron, que no se olviden, de preguntarles, tomar un ratito y preguntarles cómo les fue esta semana, cómo se sienten, qué han hecho. Hay veces la familia está tan metida en su situación que puede ser que los chiquitillos están como olvidados, ¿verdad? Entonces para ellos es muy importante que Hattie le pregunte, ¿y qué? ¿Cómo le fue esta semana? Cuénteme, hicieron exámenes, ¿y qué? Y yo sabía que usted iba a hacer un dibujo, ¿y cómo le fue con eso? ¿Le dieron una buena nota? Meter esa conversación bonita para que ellos puedan desahogarse, compartir y sentirse importantes, ¿verdad? Dentro de las actividades variadas de cada semana, alguna de las ideas, por ejemplo, dígalo con mímica, así como ustedes me están viendo ahora, nosotros perfectamente podemos hacer un juego de que ellos adivinen qué es lo que yo les estoy diciendo o que un lobato lo haga y los demás lo adivinan. Las adivinanzas que nunca pierden, ¿verdad? En todo lado aparecen los acantonamientos, las pijamadas, siempre hay un lobato, lobata chispísima con las adivinanzas. Pueden hacerse adivinanzas ya sea que ustedes se lo digan o pueden ser dibujadas. Inventar historias en vivo. Yo no sé si conocerán cómo es eso, pero por ejemplo, son historias que cuando están todos conectados, uno inventa cualquier cosa. Entonces uno dice, por ejemplo, yo conocí un león que vivía en el África y de repente dijo, ya que estoy en África voy a aprovechar y me voy a dar una paseadita por Egipto porque me dijeron que hay unas pirámides. Y entonces el león se fue. Y entonces yo me quedo callada y le digo, ahora sí, José, siga usted la historia. Y José tiene que inventarse lo que sea. León puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y él entonces, José dice, bueno, entonces León estaba muy cansado y él dijo, voy a ir a tomarme un fresco y se metió en una pulpería. Se le acaba el tiempo y ahora sí, María, ¿y qué pasó con el león que se estaba tomando el fresco? Y así va la historia inventada por todos. Eso les hace volar mucho la imaginación y es algo que todos juntos podemos hacer aquí en cámara sin ningún problema. Zumba para niños y niñas. Esto es algo muy importante. El hecho de hacer un plan, un ciclo de programa o de planear un mes, por ser la primera vez que arranqué en suavecito, lo importante es que ustedes planeen con anticipación todo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una reunión de Zumba para niños, ellos tienen que estar con su ropa especial para poder hacer Zumba. Entonces, por eso es importante avisar con anterioridad a los papás y decirle, vea, póngale una licra que esté con tenis y una camisa cómoda. Y entonces ese sábado o ese domingo vamos a hacer Zumba. Y ahí yo les puse, por ejemplo, pueden ver un enlace
Uno simplemente busca en Google Zumba para niños y tiene música para ellos, cosas especiales, movimientos especiales para ellos, ¿verdad? Lo mismo yoga para niños y niñas. Igual, para el yoga hay que tener ropa cómoda. Entonces, ustedes tienen que avisar, no el mismo día, ¿verdad? Hoy en la mañana, vístanse rápido porque vamos a hacer yoga o cámbiense pura carrera porque eso pierde mucho tiempo. Ustedes desde antes en el chat de papás les avisan, este domingo vamos a hacer yoga. Entonces, prepárenlos, ¿verdad? Que tengan su ropilla cómoda, si alguno tiene un mat, buenísimo, y si no, lo hace en el suelo. Y ahí tienen el enlace especial. Ejercicios relajantes como la llamada pausa activa. Parece increíble, pero si los chiquitillos estaban estresados antes, ahora están más estresados, ¿verdad? Ahora tienen demasiado. Aparte de eso, si en la familia su realidad social está muy tensa, sí, y ellos están estresadísimos. Llegó el momento en que nosotros podemos cambiar eso y les podemos dar una mano. Entonces, esos movimientos de cuello, de espalda, de brazos, que se hagan a la izquierda, a la derecha, que se agachen, que levanten las piernas, eso les puede ayudar muchísimo a que ellos se sientan bien. Entonces, vean ustedes cómo cosas sencillitas hasta ahora pueden hacer incluso casi que toda una reunión, ¿verdad? Porque puede ser muy diferente, la pueden combinar, la pueden variar. Pero tenemos más todavía. Pile, seguimos, sí, bueno, con las ideas. Imagínense que, por ejemplo, nosotros en algún momento con los chicos les dijimos a los papás, vamos a necesitar que nos tengan un pancito cuadrado, les vamos a mandar unos moldes a sus casas y vamos a hacer un sanguchito de dinosaurio. Entonces, esa noche la reunión fue cómo se hace un sanguchito, ¿verdad? Entonces, las mamás estuvieron ayudándole ahí a los chiquitillos. Les estoy hablando de chiquitillos de 3, 4 años, ¿verdad? Hicieron su dinosaurio y cada uno con la lechuguita o con lo que pudo tener en la casa hizo su escenario del dinosaurio y lo presentó en la reunión Zoom, ¿verdad? Entonces, son ideas que podemos organizar y que podemos, igual si hay algún chico que está haciendo la especialidad de cocina, nos puede explicar cómo hizo su receta, la puede exponer a los compañeros y la puede presentar en ese momento. Entonces, es un espacio que se le brinda a ese niño que quería y que todos aprendemos a hacer esa receta. Hay recetas súper sencillas de cajetitas, de sanguchitos, de cosas súper, súper sencillas y que podemos tal vez y que en este momento hay en la casa, ¿verdad? Que no son cosas como muy especiales que tal vez en la casa no puedan tener y se pueden organizar cosas súper lindas. Pintar, podemos hacer algunas competencias de pintura en la misma reunión. Bueno, vamos a pintar acá y cada uno se imagina acá cómo es. Entonces, vamos a dar 5 minutos para pintar acá y cuando digamos ya, todo el mundo muestra su K. Y así vamos metiendo también el fondo motivador de la manada. Podemos, es el cumpleaños de uno de los compañeros de manada, de uno de los lobatos o de las lobatas, y entonces vamos a tener dentro de la reunión un espacio de tiempo para que en una hojita le hagamos una tarjeta y le mandemos nuestra felicitación al compañerito o a la compañera que está cumpliendo años. La otra, hay en internet, y sería interesante, pues, si ustedes no tienen mi correo o ustedes tienen, pues yo también podría mandarles muchos cuentos que están hechos en PowerPoint y que ustedes los pueden presentar en la reunión como estamos presentando esta presentación, valga la redundancia. Entonces, hay muchísimos cuentos que podemos contar, que ellos mismos pueden leer desde la computadora y que podemos enviárselos a los chicos, cuentos cortos, cuentos con valores. Hay uno que es precioso, que me imagino que ya ustedes lo conocen, y que en este momento está así como en boom, ¿verdad? Que es el monstruo de los colores, porque en este momento hay muchos chicos que no saben ni siquiera qué emoción están sintiendo, o no saben ponerle nombre a esas emociones. Entonces son chicos que estamos viendo que tienen cuestiones de ansiedad o de dificultad para
para el día a día, y es porque ellos mismos ni siquiera saben ponerle nombre a lo que ellos sienten o a lo que están viviendo en este momento. Entonces, el monstruo de los colores está en PowerPoint, lo pueden presentar en una reunioncita y pueden hacer ellos mismos sus propios monstruos. Hay otro que se llama, hay otros que son de relajación también muy bonitos, está el pulpo enojón. Entonces es como una sirena le enseña a un pulpo que está enojado a respirar y a tranquilizarse. Y entonces cómo ese pulpo empieza a utilizar esas técnicas para su propio autocontrol. Entonces son cuentos muy hermosos que podemos ir en alguna reunión insertándolos para poder nosotros trabajar también esas situaciones que ya de por sí se están dando en las casas y sobre todo con los chicos. Manualidades en cualquier cantidad, ¿verdad? El día que nosotros hicimos la pijamada virtual con los chicos del kinder, a todos les mandamos un rollito de papel higiénico con unas figuritas en foam, y la idea era poner una bolsita en ese rollito de papel con esas figuritas y proyectar esas figuritas por medio de la linterna del celular o por medio de un foco normal y corriente. Entonces los chicos se disfrutaron mucho esa actividad y les gustó mucho, y era algo como muy, muy, muy sencillo. Cuando tengamos la programación de manualidades, recordemos que esos chicos a veces sí tienen algunas cosas en casa y la mayoría no. Entonces hay que también saber qué manualidades tenemos que organizar, y si hay que pedir, como decía también Belve, previamente esos materiales para que los tengan cerca. Otra de las cosas que son misiones o retos. Entonces, el reto de este momento en 5 minutos, Bagheera, que es muy artista y muy astuta, encontró 5 pares de medias de distintas figuras o formas o estampados. Entonces, en 2 minutos, todos tenemos que tener, igual que va a ir aquí, presentar en la pantalla 5 pares de medias diferentes. Entonces, usted, donde los chiquillos se van y vuelven locos y se abren los cajones y tiran todas las cosas, es un reguero. Gracias a Dios, nosotros nos vamos y la mamá la que se queda ahí, ¿verdad? Pero entonces, ustedes, los chiquillos, empiezan a hacer loco en la casa, empiezan a hacerse dueños de ese espacio que a veces no son dueños, ¿verdad? Porque no pueden o porque ya está demasiado tenso la situación. Entonces, bueno, necesitamos que en la mano derecha haya un zapato grande y en la mano izquierda un zapato pequeño. Estamos trabajando lateralidad, estamos trabajando motricidad, estamos trabajando conceptos básicos que ya están para esas edades, están muy, muy trillados, pero a veces hay falta volverlos a retomar. Entonces, esas misiones, hay un reto que nosotros lo pusimos también súper lindo de un chinito que tiene como 5 o 6 números en el piso. Y entonces, según, bueno, aquí está mi gata, que también es un reto para mí, en el piso ustedes van poniéndole la música y ellos tienen que ir poniendo los piecitos según el ritmo que tienen. Entonces, esos retos los mandábamos antes por el WhatsApp, y el día de la reunión, pues cada uno demostraba cómo había hecho su reto. Entonces son cosas también que si las vamos planeando, nos van llenando esos espacios de la reunión, vamos haciendo cosas divertidas, y sobre todo eso, la reunión es para que ellos disfruten, para que ellos jueguen, y nosotros, como siempre hacemos en las reuniones, tenemos esos objetivos educativos que vamos trabajando a través de estos retos, manualidades, cuentos, historias y todas las cosas que yo sé que a todos nosotros los viejos lobos siempre se nos ocurren, porque vamos a decir que somos la parte del movimiento que somos más creativos en algunos casos, porque nos lo piden los mismos chiquillos que tenemos en la manada, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Me parece que alguien había levantado la mano. Sí, había un muchacho, Alonso, que había levantado la mano, pero la bajó. No sé si siempre quiere intervenir. Y tenemos a 2 personas con la mano levantada. Una es Dora y otra es iPhone Sil, me imagino que se llama Silvia,
Entonces, le voy a dar primero la palabra a Silvia, que no ha conversado, y luego se la damos a Dora. Entonces, Silvia, le estoy dando en este momento el audio. Ya puede hablar. ¿Aló, me escuchan? Sí. Correcto. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Silvia Valverde, soy la Baguira del Grupo 190 de Grecia. Un gusto de poder compartir con ustedes esta noche y de oír esas gracias y de oír esas ideas maravillosas que nos traen, que a veces uno, tal vez de tanto estar encerrado, no se le ocurre nada, ¿verdad? Pero llegué un poquito tarde, no sé si hablar un poquito de lo que es infancia media y tardía, si las mismas actividades las vamos a programar o si piensan que es efectivo reunirnos primero con unos y después con otros, o hacer actividades como que puedan todos participar juntos. O no sé si hablaron algo de esto, pero creo que me lo perdí. O creen que, si no se ha conversado, ¿creen ustedes que podríamos hacer actividades en las cuales no se nos aburren los más grandecillos, verdad? Que es lo que a veces uno teme, ¿verdad? Porque los niños, los chiquitillos siempre están casi que motivados. Los grandes son los que son, a veces se ponen medios aburridillos, ¿verdad? Aunque en esta época yo creo que todo mundo se entretiene con hacer algo distinto. Pero era para conversar y consultar si habían hablado un poco de esto, de las edades de los chicos y si los estaban agrupando todos o no. Gracias. Un gusto. Gracias, Silvia. No sé si les parece a las moderadoras que le demos la palabra a Dora y le damos algunos comentarios para que ustedes puedan tal vez hacer un recuento de las diferentes intervenciones. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra a Dora. Gracias. Yo fui loba vieja hace muchos años. Probablemente la mayoría no había ni nacido. Vea, nosotros estábamos mucho. Yo estaba en una, así como ya no tiene gato, yo tengo perro. No teníamos mucho dinero en la época en que no había ayuda de grupo y todo eso. Entonces uno siempre tenía que reinventarse en ese sentido. Hay un juego que a mí me encanta. Primero que todo, yo creo que las reuniones en este momento tienen que ser unas reuniones también sensibilizando a los lobatos y a las lobatas, en el sentido de les cuesta mucho entender a los niños por qué están en la casa, por qué no pueden ir a reuniones y todo eso. Entonces yo siento que también el espíritu de los cuentos que nosotros hagamos debe también ir como eso, es la historia de por qué estamos en este momento nosotros, ¿verdad? Cuidándonos, etcétera. Y una manera que el otro día me encantó con una manada que me invitó a una reunión virtual fue que ese día tenían que llevar un amigo y el amigo era una media. Entonces todos los chiquillos con su uniforme y las chiquillas con una media a la par. Entonces tuvieron que presentar y conversaron. Se sintieron relajados a la hora de la reunión, ¿verdad? Por supuesto, les dijimos que tenían que devolver la media y todo eso, pero hay como que jugar un poco, creo, y de verdad creo que es súper importante este tipo de chat. Las manualidades, por la situación económica que estamos viviendo, también es difícil manejarlo, pero hay que usar las piedritas, hay que pintar piedras, hay cosas que no le generen a los papás, que primero los papás están cansados toda la semana de estar metidos con los chiquitos ayudándoles en clases y todavía necesitamos que el papá esté o la mamá esté ayudándole en las manualidades. Entonces tenemos que buscar algunas herramientas de cosas que el niño y la niña puedan hacer bajo la supervisión del papá y la mamá, pero sin estar pidiéndole al papá, demandándole al papá o la mamá cosas para que nos ayuden. Entonces, hey, si la tarea es buscar 5 hojitas y las hojas las van a pintar o cosas así. Sí, yo creo que leerse los libros y todo eso y compartir entre todas las posibilidades de cosas que podemos hacer en la reunión, creo que es muy válida. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tal vez, no sé si Jim nos quiera apoyar por acá con sí, claro, algunos de los mensajitos que hay en el chat.
Claro, gracias, Dari. Acá en el chat, bueno, tenemos bastantes comentarios relacionados con lo que significa el poder reunirnos con las manadas y el apoyo importante que debemos tener de los padres. El usuario 8795 nos comenta, vieras que la mayor dificultad que ha tenido es la falta de interés de los padres de familia en apoyar a los chicos, porque en su caso casi ninguno de los lobatos tiene celular y depende de que los papás le puedan transmitir las ideas o las actividades. Pero que ha tenido el problema de que los padres no les muestran o no les llevan la información a los chicos, aunque los chicos están muy interesados, que cuesta mucho si no contamos en el caso de manada con el apoyo de los padres. Randall nos comenta, es bueno que hagamos la programación de la reunión de una hora, porque al ser virtual va a ocupar un poco más de tiempo y para pensando en que la misma dure una hora y media, dos horas, para poder tener los cierres de reunión y porque se puede perder el interés en la misma, ¿verdad? También por acá, María Chávez nos comenta, hay algo importante y es que las reuniones en tiempo real de los sábados es complicado realizarlas, que se debe comentar sobre los problemas que puedan tener los chicos de conexión, que el internet puede no ser estable o bien que pueda que los chicos no tengan wifi en casa. Por el contrario, planificar reuniones que no sean en el tiempo real, como retos o actividades que se puedan hacer en familia, videos interactivos y otros más, que son opciones para mediar con el programa educativo. Y para leer un poquito más, acá Jordan nos comenta, la integración desde mi punto de vista se debe hacer desde mucho antes, es decir, hay que trabajar las reuniones de la mano con ellos, que entiendan, que se integren, que participen, porque de lo contrario terminaríamos solamente siendo como una guardería para los días de reunión y nos, ¿verdad? No lo van a ver con la forma que debe ser. Estos son algunos, hay bastantes comentarios más, no sé si puedo contarte un par más. Sí, vamos bien, claro. Ah, ok. Por acá también Jenny, aquella 87, nos comenta que, bueno, que sí, que a veces le ha pasado que es difícil que los papás se involucren, pero que no es imposible. Que dice, en nuestra manada se empezaron a hacer los retos donde se involucraban a las familias y eso fue muy importante. Ahora los padres se han involucrado y han aprendido un poco también de nuestra selva y de los viejos lobos y lo demás. Y Carol nos comenta que en su caso ha sido difícil que los papás, al ser un grupo que es relativamente nuevo, no están tan comprometidos. Y de hecho los chicos llegan a las reuniones con el primo, el abuelo u otra persona que solo los van a dejar y los recogen. Por ahí estamos más o menos los comentarios. Finalmente Roberto y Maribel nos comentan en nuestra manada, invitamos a los papás a la reunión y en algunas actividades ellos también son parte de los juegos y eso les ha funcionado muy bien. Qué bueno. Sí. Muchas gracias. Creo que ya estamos con los comentarios. Sí, tal vez para la compañera que habló de la edad media y la edad tardía, creo que la reunión tenemos que hacerla para todos, para todos. En algunas cosas, pues tendremos que ver que haya unos retos un poquito más complicadillos para que los mayores puedan lucirse en esos retos, otros un poquito más sencillos para que los pequeñitos también lo puedan hacer, pero somos una familia feliz, no podemos cambiar esa estructura en las reuniones y tenemos que organizarnos de manera que todos participen. Importante creo que sí tenemos y eso lo tenemos también a nivel de escuela y de kinder y de todas las situaciones que estamos viviendo en este momento, que hay padres de padres, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y entonces, pues hay padres que se enrolan y que son una belleza y hay padres que les cuesta ser papás. Entonces, tenemos que contar con eso. Y con esto hay que trabajar. Entonces, perfecto los compañeros que están aportando, que están integrando a los papás. Nosotros, para nosotros ha sido importantísimo que los papás vean a los chiquillos contentos y ver que los chiquillos están haciendo cosas. Y entonces, eso los ha motivado y ha dicho, esto sí funciona, esto sí les gusta. Y entonces, como los chiquillos se motivan y se integran en la reunión y participan, eso es lo que ha hecho que los papás también tomen conciencia y se quieran animar a apoyar. Perfecto los retos, porque podemos mandar los retos familiares una semana antes. Para la próxima reunión, ese es el reto. Y durante la semana ellos mismos se van grabando ellos y lo presentan en la reunión que tenemos después, ¿verdad? Y igual,
hay papás que por más que usted los motive, pues no arrancan, vamos a decirlo así, y hay papás que con poquito participan y viven esa experiencia con sus hijos. Justamente para los que no arrancan estamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que arrancar y tenemos que darles ese empujón a los chiquillos y tenemos que apoyarlos y tenemos que ver qué hacemos. Se me ocurre, por ejemplo, en algún momento hemos visto en internet estos maestros que no llegó el chiquito a la clase o no puede llegar, entonces él es el que llega, él es el que va, él es el que se acerca. Entonces, tal vez en algún momento nuestra participación también puede ser esa. Vimos que no pudiste llegar a la reunión y tal vez no es llegar a la casa y estar, porque eso en este momento no se puede hacer, pero tal vez llegar y como se hizo ahora con los desafíos bajo techo, que se llegaba con una bolsita y se le dejaba en la casa. Eso es para que trabajes y es hacerles sentir que estamos ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y también es importante, aunque se ha hablado ya mucho de todos los protocolos del COVID y de todas estas cuestiones que, ¿verdad? Seguir insistiéndolas en las reuniones. Es importante seguir promoviendo todas estas situaciones y explicándoselas a los chicos, ¿verdad? Hay un cuento también que está en PowerPoint que se llama El Rey Corona. Y entonces habla de cómo este rey empieza a invadir todos los reinos y cómo toda la gente al paso de este rey tiene que meterse en las casas y aislarse. Entonces, este cuento es muy bonito. Nosotros lo hemos utilizado, se lo recomiendo. Voy a buscar a ver, ahorita mismo sé que se llama así, El Rey Corona. El Rey Corona que nos llena de virus. Entonces, vieras que es un cuento muy bonito que podemos utilizar también para seguir trabajando y hacer conciencia a veces también en las casas de esta burbuja social, de esta burbuja familiar que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, no sé si le contesté a las compañeras, pero sí creo que las reuniones tienen que integrar a todos, tienen que hacer partícipes a todos porque esa es la estructura de la manada somos una familia feliz. Y tenemos que trabajar y tenemos que convivir las distintas edades en la manada. Ile, no se ve el... perdón, ¿sí? Perdón, y perdón, uh-huh. Disculpen. Nada más, Ile, aprovechando la oferta que habías hecho de los cuentos, alguien por aquí en el chat también, si en algún momento puedes compartir la dirección de tu correo para que te puedan escribir. Así, claro que sí, con mucho gusto. Mi correo es ileasbe@yahoo.es. Voy a ponerlo ahí en el chat para que los que lo necesiten, pues. Ah, bueno, listo, ahí estaban. Ya está por ahí. Tairita, ahí está. Con mucho gusto, lo que esté de mi parte, con muchísimo gusto les puedo colaborar. Y nada más antes de que continúe, quiero aprovechar porque tenemos gente acá en el chat y que nos está compartiendo de El Salvador, de Guatemala, de México, de varios lugares fuera de nuestro país. Entonces también pues agradecerles y saludarles. Colombia también que nos está saludando. Agradecerles y saludarles por unirse en esta experiencia que ha sido de aprendizaje para todos. Sí, qué bonito. Qué interesante esto ahora. Bueno, primero saludar a todos los hermanos de las distintas... Qué interesante esto para ese especialidad, amigos, amiga, la amistad guía y scout, ¿verdad? Porque qué interesante incluso hacer una reunión con distintas manadas. Y de repente estamos en una reunión con una manada en Colombia, una manada en Panamá o una manada en El Salvador. Interesantísimo compartir todas esas experiencias. También es visitar otros lugares sin salir de casa. Compañeras, disculpen la interrupción, tenemos dos manitas levantadas, no sé si podemos dar la palabra en ese momento. Sí. Si les parece, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sí. Perfecto, tenemos a Vanessa de la 109 Coronado, bienvenida Vanessa, ya le activé su audio, tiene que activarlo usted también. Buenas noches. Buenas noches. Les voy a contar la experiencia o lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Bueno, en 109 hay dos manadas, ¿verdad? No sé si mis otras compañeras están por ahí,
que sería de CAN. Yo estoy representando a Colmillo Blanco. La guía se está trabajando una actividad por semana. Cuando se les fue a dejar la guía, nosotros nos retrasamos un poco más, un día más, y se les llevó un gamo. Pero ese gamo tenía una etiqueta personalizada que decía gracias por quedarte en casa, ¿verdad? Y ahí les vendimos la historia del frasquito de Herbert, se les prepararon semillitas, se les llevó hasta la tierra, en apretados de tierra, dije, yo estoy haciendo apretados de tierra, qué bien. Entonces, se les dio con el kit un gamo, unas semillas y una tierra, ¿verdad? Entonces, motivar a los que no han empezado, que pueden fundamentar su ciclo de programa, ahí hay 12 reuniones, si ustedes los ven, con un tema para trabajar, ¿verdad? Se pueden meter 2 talleres de manualidades, viene el del Día del Padre y después el Día de la Madre. Sí, no se cuenta con recursos, muy cierto, ahorita conecto la cámara para enseñarles la cajita que les vengo a mostrar y vender, es una caja de leche con un cordón y un algo azul. Se les puede pedir de antes, todos para la siguiente reunión vamos a necesitar una cajita de leche bien lavada, ¿verdad? Nosotros ya estamos programando ir a dejarles algo pequeño para trabajar de casa en casa, ¿qué se necesita más para la caja? No sé cómo están las manadas de ustedes, pero los chiquillos, la motivación ha sido un 100%. No se hacen en tiempo real por el consumo de internet. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó? Se va a hacer en WhatsApp a las 2 de la tarde, iniciamos, un chico hace la oración, y se manda y se empieza a contar la historia de toda la carajada y en todo lo que vamos. Entonces, el papá, ¿cuál es el acompañamiento? Tiene que subirnos la foto de lo que el chico está haciendo. Entonces se hace como una conversación de WhatsApp, ¿verdad? Se le dice al padre, mira papá, es para que no gastes datos, se le vende la idea, ¿verdad? Es para que no gastes datos, pero tienes que estar pendiente del teléfono para que el chico vaya desarrollando las actividades. Y pues ahí vamos, voy a conectar la cámara para que vean la gran cajita. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Muy bonita, muy bonita. ¿Ustedes ven? Es una caja de leche. ¿Verdad? Excelente. Ahí. Voy a cerrarla. Se quedó sin audio. ¿Vanessa? Sí, se quedó sin audio. Apagó la cámara ya, y el audio. Sí, Vanessa. Vanessa, le estamos tratando de reiniciar el audio. Bueno, creo que tuvo algunos inconvenientes ahí con el audio. Tal vez podamos darle la palabra a la persona que seguía, que es Baguira de la 26. Bienvenido, bienvenido. Oiga usted. Bueno, creo que no, se había equivocado al subir la manita. Vamos con Cindy de la 67. Bienvenida, Cindy. Hola. Son dos cositas. Una que nosotros estamos aplicando también es que nos reunimos por Zoom, pero los chicos que rotundamente que ya tenemos identificados que no se pueden reunir por Zoom, les enviamos un material para que lo envíen por WhatsApp. Entonces, de esa manera estamos abarcando los dos chicos que sí pueden por un lado y que pueden por el otro. Entonces se hacen las reuniones en resumen también. Uh-huh. Pero ahora me quedó una duda. Tal vez si me pueden ayudar ahí a aclararlo. Yo siento que en este momento de la pandemia, los chicos han sido abordados en muchos aspectos. Por medio del televisor, por medio de la escuela, papá y mamá que les explican por qué no pueden salir. Y nosotros al principio empezamos también lo mismo, explicándoles el por qué no nos podemos ver en el parque. Entonces, ahora que doña Eliana hablaba de estarles recordando el protocolo y todo, yo he llegado a pensar que si nosotros estamos constantemente diciéndoles que estamos por el virus, o que la pandemia, ¿verdad? De mil maneras, porque se utilizan diferentes estrategias. Entonces, he pensado que más bien nos estamos llenando como de estrés también, porque todo el mundo me habla y me habla de lo mismo. Entonces, mi pregunta o la duda que me nace es,
cada cuánto es bueno estarles recordando como la idea de sacarlos del estrés en que están, que se olviden un ratito, ese ratito que están con nosotros, o si es necesario todo el tiempo. Yo sé que es bueno recordarles, pero no sé si logro enfocar qué es la duda que yo tengo. A ver sí, claro, que pueden ayudar. Ajá. Gracias, Cindy. Voy a darle la palabra a las dos personas que están en el espacio, tal vez para ya cerrar, que ustedes puedan hacer como esa intervención de cierre. Tenemos a Yajaira Orozco la palabra. Bienvenida, Yajaira, ya les estoy iniciando su audio. Saludos, Yaja. Ahora sí. Ahora sí, no sé si salgo, chicas, creo que tengo detenido el video porque mi bebé... Ahora sí, ya. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, ¿sí? bien, por dicho. Gracias a Dios, Bel, todo bien. Gracias por los aportes, chicas, y a todos los compañeros, de verdad. Yo quería aportarles, bueno, mi manada no se reúne siempre de forma virtual. Esto, pues, por el tema precisamente del consumo de los datos, como decía la compañera. Entonces, esa parte es muy importante. Y ahí creo que nosotros sí nos toca a todos ser muy creativos. ¿Qué es lo que yo hago? Por WhatsApp, cada semana, a la hora exacta de la reunión, como ustedes indican, para no perder el hilo. O sea, nosotros nos reunimos sábado 2 de la tarde. Entonces, a esa hora se manda un video. Yo les mando, y como los videos pues, por WhatsApp no cargan tanto, lo que hago es que les mando un link. Lo grabo con tiempo y les mando un link a mis archivos que solamente ellos pueden ver porque solamente ellos tienen el acceso. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues en ese video vienen las reuniones. Entonces, eso que una decía, alguien que haga la reunión por WhatsApp o algo. Entonces, ahí el chico asignado. Ellos siempre quieren estar haciendo virtual todo, ¿verdad? No sé, los míos, de los que tengo, el 50% quieren y el 50% no. Pero, como les digo, por el tema de los papás y el respeto a ellos, ¿verdad? Que no todos tienen la conexión en su casa. Entonces, pues de ahí hay que diversificarnos. Aquí, como les digo, yo lo que hago es eso. Les hago videos de las actividades que se tiene que hacer, de los juegos, de los retos, y tienen tiempo hasta tal hora. Y lo que se hace es también involucrar a la familia para que los papás participen, porque sí es cierto, hay papás de todo, porque todo hay en la viña del Señor, ¿cierto? Pero, vemos a los papás, sí, hay otros que súper participan y son los primeros en llegar. Entonces yo les digo, chicos, participen, el que quiera participar, pongan, miren, ve a su tito, tita, a mamá, papá, al perro, al gato de la casa, con quienes ustedes estén en la burbuja social, es más, y manden foto. Entonces yo les digo, mándenme una foto, un videito, para yo verlos, personal, ¿verdad? No al chat colectivo, para yo ver qué están haciendo las actividades, porque yo llevo un registro de quienes durante este tiempo que estamos guardándonos en casita estamos trabajando en las actividades. Habrá chicos que no lo hacen en el tiempo establecido. Por ejemplo, hoy 2, martes 11 de la mañana, donde yo decía, están como en tiempo de escuela. Aquella, ¿y cómo es que se hacía la actividad 2? Es que tengo dudas. Y yo, wow, no sé cómo hicieron, pero yo ahí conectando a los dos chiquillos al mismo tiempo para explicarles. Pero sí, eso, no siempre podemos hacer una reunión por Zoom o por cualquiera de las plataformas, pero sí, entonces podemos utilizar otros mecanismos. Entonces, cuentos también les he mandado, y que manden la moraleja y que en familia comenten qué les ha parecido. Y ahí uno escucha a papá, mamá y a los titos, ¿verdad? Y a los hermanos hablando de qué les ha parecido el cuento. Cositas pequeñas también, no hace falta como las grandes cosas, sino lo poquito, para, como alguna de ustedes mencionó, hacernos siempre presentes y saber que nosotros estamos ahí pensando en ellos. Y otra, simple y sencillamente, un audio o un video saludándolos para saber cómo están y cómo se han sentido. De verdad, chiquillas, gracias por las ideas, están buenísimas. Y bueno, gracias a Yajaira por esos aportes tan valiosos. Vamos a darle la palabra, tengo a dos personas en la palabra. Entonces cerraríamos con estas dos personas para que ustedes puedan hacer su intervención de retroalimentación y cierre. Pedirles tal vez que seamos un poquitito puntuales en la intervención para que nos dé tiempo a todas de conversar. Bienvenida, Jenny, aquella de la 87. Buenas noches a todos, espero estén bien. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, yo nada más algo muy rápido. Bueno, yo ahora lo expliqué, le dije ahí que los padres es difícil, sí es cierto, pero ya era que nosotros montamos retos con los nombres de los viejos lobos semanales. Entonces, fue una motivación porque por semana ellos tenían que trabajar con la familia en una hora o dos horas, no era toda la semana, sino que era el reto. Por ejemplo, aprendieron a lavar ropa a mano. Qué bueno es. Uno de los gatos dijo, aquella, es que si no aprendo así y estoy en la selva, ¿qué hago? Entonces, ahí aprendieron retos con la familia. La oración de la manada se la enseñaron a la familia. La promesa de la manada se la enseñaron a la familia. Entonces, lo fuimos involucrando a la familia en eso. La otra cosa que hicimos un día esto fue que todo el ciclo trabajaron especialidades. Y yo les mandé un diploma. Pues tuvieron una sorpresa el fin de semana. Con todo nuestro protocolo, guantes, mascarilla y todo, les llevamos sus especialidades y ellos no sabían que íbamos a llegar. Vienen las caras de felicidad de los lobatos. Fue como inyectarlos para que siguieran trabajando especialidades, para que siguieran. Pero fue demasiado. La sorpresa para ellos fue fantástica. Ellos no esperaban que llegaran ahí a Kela. Y además de eso, que están trabajando dos viejas lobas nuevas conmigo, se las llevé a presentar, entonces la vieron. Y fue muy importante. La verdad, yo creo que fue como una inyección de positivismo para que ellos siguieran adelante. Sí, qué bonito. Sí, muchas gracias por compartirlo. Sí, qué buena idea. Gracias por esas bonitas ideas, a Jenny. Y vamos con María, sería la última intervención, la racha de la 296. Bienvenida, María. Hola, ¿cómo están? Buenas. Bueno, yo soy, como les dije, María, soy Racha de la 296. Nosotros hemos estado implementando muchas reuniones por WhatsApp con los chicos. Hemos implementado muchos retos muy divertidos con los chicos. Los pusimos a hacer un reto, que inventaran un baile con un miembro de su familia, el cual fue muy, muy lindo, fue muy motivador. Ya comió, ¿verdad? Ella es. Porque nos muestran sus habilidades, sus destrezas. Y asimismo, nos invitamos a incorporar a un miembro de su familia para que conozcan más sobre el movimiento. Esto a los chicos los motivó mucho. También hemos tenido ciertos problemas con algunos papás, ¿verdad? Que cuesta mucho que se incorporen con los chicos a las reuniones. Por medio, ¿verdad? Y que a veces no tienen las posibilidades de limpiar. Pero hemos tratado de hacerlo de la mejor manera. Hemos usado muchas estrategias también para que los chicos se puedan incorporar más en las reuniones. Y fue un gusto estar con ustedes. Literalmente nosotros somos nuevos, no tenemos mucho de estar en el movimiento y todo es un aprendizaje. Todos vamos aprendiendo un poco, poco a poco vamos aprendiendo cosas nuevas e ir implementando a los chicos más sobre su vida cotidiana. Les agradezco mucho el tiempito que nos dedicaron y hemos aprendido mucho, al menos yo he aprendido mucho sobre un poco más sobre el movimiento, ¿verdad? Les agradezco mucho su tiempo y la dedicación que han tenido para con nosotros. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra a ustedes, a Ileana y a Belfet. Muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Ahí, por ejemplo, muy creativo todo el mundo, qué bonito, ¿verdad? Vean, en una conversación salen y ya, yo estaba apunte y apunte, el rey corona, lavar ropa a mano y todo eso ya le sirven. Sí, porque si hay algo que tenemos, ¿verdad? Los bateros y los bateras es creatividad al máximo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la compañera que hablaba sobre el protocolo, hay que recordar algo muy importante, que tal vez a los chiquitillos, los papás, como le decían a uno de los papás, usted se lava las manos porque sí, y porque si no lo voy a llevar al hospital y entonces ahí se va a quedar, y le meten a uno todo ese terror. Nosotros tenemos maneras totalmente diferentes de poder motivarlos a que sigan los protocolos de una manera bonita,
¿verdad? Ya sea con un juego, con una canción, con un cuento, y entonces perfectamente, no es a cada rato, pero qué sé yo, semana por medio uno le acuerda si van a salir, lávense las manos, miren que se tiene que usar porque el barbijo, cosas así, para que ellos sepan. Pero nosotros lo hacemos dentro de un cuento, dentro de un juego, dentro de una historia, y no llenándolos de terror y pánico, que es incluso uno mismo, de estar viendo las noticias y estar escuchando a los compañeros y todo eso. Entonces, es cuestión de pensarlo, pensar cómo, siempre tirarles ahí el cuidadito que deben tener, pero de una manera bonita. Y en el caso de los papás difíciles, vean, nosotros podemos ser, como decir, la última esperanza de un lobato o una lobata. Nosotros podemos hacerle a ellos la diferencia en la vida, entonces hay que intentarlo. Si el papá o la mamá son personas difíciles, tenemos que intentarlo hasta donde podamos llegar. Como decían los compañeros, si no tienen, si no pueden conectarse a Zoom, si no pueden conectarse a Webex, ni nada de esas plataformas, un mensajito, un saludo, una llamada por teléfono, un video, se le graba un audio, algo para que el lobato sienta que ahí está el viejo lobo. Que Balú me mandó un saludo hoy. Y Bagheera me despertó en la mañana, Akela me cantó cumpleaños, ¿me entienden? Es que ellos se sientan que todavía son parte de, por más que la familia no pueda reunirse, y el hecho de ir a dejarles cosas, si ustedes pueden, perfecto, cuídense, eso sí, cuídense, ustedes saben que nosotros, está toda la familia de nosotros detrás, entonces hay que cumplir los protocolos, por más que uno se muera de ganas de ir a verlos, si los ve, de lejitos, porque ellos con solo vernos y que nosotros los saludemos por la ventana, ya es una gran alegría para ellos. Entonces, es cuestión de tomar medidas, siempre cuidándonos, pero tratando de motivar y de mantener esa chispita. Ilia, no sé si usted quiere decir algo antes de presentar sí. Ya las últimas. Sí, no, en cuanto al protocolo, ¿verdad? También del COVID. Es una nueva ley en la selva. Sí. Entonces, así como a veces nosotros cuando jugamos en la manada, ley y promesa, ¿verdad? No se puede hacer trampa, ¿verdad? Entonces, recordamos, ley y promesa, recuerden, ¿verdad? Entonces, recuerden, en el medio de la reunión, chicos, saludo de codo. Y no estamos diciéndoles absolutamente nada, pero es una forma nueva de saludar. Chiquillos, ya se lavaron las manos, ok. 5 minutos para todo el mundo ir a lavarse las manos. Recuerden, 20 segundos. Tienen que contar hasta 20 lavándose las manos. Ok, no quiero ver a nadie aquí. 1, 2, 3, ¡pum! Y todo el mundo se fue a lavarse las manos otra vez. Y volvemos a meter todos esos a través de juegos y a través, como dice Velvet, de muchas, muchas maneras de venderle las ideas a ellos de una manera creativa y de una manera no tan trágica, ¿verdad? Como el protocolo, ¿verdad? De que nos vamos a enfermar si no lo hacemos, ¿verdad? Pero sí es a nivel de juego, podemos manejar un montón de cosas. Recuerden que los chicos aprenden jugando y así es como tenemos que enseñar las cosas, ¿verdad? Un gusto también, pues, haber compartido con ustedes. Yo aquí he apuntado un montón de cosas interesantes que esa es la riqueza de estas reuniones porque es más lo que uno recibe que lo que uno aporta muchas veces, ¿verdad? La mayoría de las veces uno se enriquece más de lo que uno puede humildemente aportar. Y nada, estamos aquí para ustedes también. Somos una gran familia, los lobateros y las lobateras de Costa Rica y gracias a Dios de otros puntos distintos del país, de otros países, ¿verdad? Somos una familia que nos estamos también ayudando a ser mejores, a ser más creativos y a, como dice Velvet, a hacer un punto de hacer la diferencia en muchas de las vidas de estos muchachos. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Toda situación difícil nos tiene que hacer mejores. No nos tiene que hacer más difíciles igual que la situación, sino mucho mejores, mucho más creativos, mucho más bondadosos, mucho más mejores personas. Eso sería como mi cierre, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Aquí, por ejemplo, también, aparte de todo eso que hemos estado hablando durante todo este rato, vean que tienen acá otros tips que son las especialidades, que ya una de las compañeras contó cómo lo trabajaron ellos y que fue a dejar insignias y todo muy bonito. Acuérdense, bueno, aquí a la derecha están los 4 libros de sabidurías.
Hay veces los viejos lobos, somos vaguillos para leer, pero vean, vale la pena, saquen ahí unos minutitos, está en un lenguaje muy sencillo, tiene muchísima información. Los que no han recibido los cursos todavía, esa es una oportunidad para que empiecen a meterse en este mundo maravilloso. Y en el caso, bueno, especialidades tienen, creo que eran 40 y algo, eran de especialidades, por ahí, Ile, creo. Ya ni me acuerdo, pero la cosa es que son un montón, ¿verdad? Hay todo un libro como 200 páginas. Ahí ustedes pueden tomar cualquier cantidad de ideas. Y lo lindo es que los chiquitillos saben que si lo cumplen se ganan una mancha, ¿verdad? Para el pelaje, entonces buenísimo. Redescubra la progresión personal. Vamos a ser creativos, vamos a inventar, vamos a crear maneras de poder desarrollar en ellos todas esas habilidades que tienen, que se sientan bien durante este tiempo. Los programas mundiales valen oro. La parte guía tiene cualquier cantidad de insignias mundiales, programas muy bien hechos. Léanlos con calma. Es que a veces cuando uno ve tanta letra le da pereza, pero no, cuando uno empieza a leerlo, está muy fácil, está muy sencillo y son insignias internacionales, es algo muy lindo. La parte Scout también tiene montones de proyectos importantes que ustedes pueden tomar, desarrollar y acomodarlo a la manada. Bueno, los desafíos bajo techo, que fue todo un éxito, eso motivó a muchos grupos a ver que no era tan difícil el hecho de arrancar otra vez. Aprendieron mucho, fue muy divertido. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos sirve para poder desarrollar y dar un tiempo, un respiro en este tiempo tan raro que estamos pasando, ¿verdad? Finalmente, acordarles, está esta frase que si quieres aprender, enseña. Nosotros como viejos lobos, el hecho de, nosotros decimos, sabes que los lobatos que aprendan, los lobatos que se desarrollen, los lobatos que aprendan habilidades, que sean cada vez mejores, el vacilón es que para que ellos lo sean, nosotros tenemos que ser primero. Entonces nosotros nos preparamos, empezamos a leer, empezamos a aprender manualidades, aprendemos cuentos, aprendemos canciones, danzas, sí. Leemos de todo y sin querer queriendo empezamos a ser mejores. Entonces nosotros empezamos a pulirlos nosotros para poder enseñarle a los demás. Entonces, por eso les digo, investiguen, las plataformas, no les tengan miedo, métanse a aprender. De por sí no pierden nada con aprender sobre Zoom, sobre Webex, sobre la plataforma de Facebook, sobre el Skype. Algunas permiten 100 personas, otros solo permiten 3. Es muy interesante. Y sobre eso es aprender para que ustedes también, uno, adulto ya, aprenda un montón de cosas. Entonces, bueno, un gusto de mi parte haber estado con ustedes, un placer. Cuentan con nosotros para lo que quieran. Por cierto, la próxima semana, Guías y Scout en la página va a tener programas especiales, va a ser toda una información de programas especiales que incluye programas mundiales, las nacionales y especiales y tipo la Navidad Guía y cosas así, va a haber de todo. Entonces estén atentos a la página de la asociación. Y también se va a estar viendo lo que es la ODS, que es un Objetivo de Desarrollo Sostenible, que también van a tirar un montón de ideas que van a servir montones para los dirigentes que estamos buscando constantemente qué es lo que se puede hacer. Entonces, bueno, Ile, no sé si quiere decir algo más, pero un gusto, que pasen buena noche y a no aflojar. Ustedes están haciendo el mundo mejor con estos chiquitillos que los necesitan. Así es, ¿no? siempre listos y igual, como dice Verde, les recomiendo Pinterest. Para mí, yo no sé qué sería el mundo, cómo fue el mundo antes sin Pinterest, ¿verdad? Porque Pinterest ahora para mí es súper, súper lindo y me da muchas ideas. Tal vez no las puedo hacer igual que están ahí, ¿verdad? Porque hay unas cosas muy hermosas ahí, pero por lo menos lo intento. Entonces, hay que buscar. Ahora tenemos la ventaja de este internet que nos acerca un montón de ideas nuevas y hay que buscar y nada, animarnos, seguir animándonos a ser siempre mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Que pasen bien. Y los de otros países, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bonito.